La policía capturó a un delincuente que se dedicaba a asaltar mini markets en Ate y en Santa Anita. Alias Payasito Krusty tiene más de 20 denuncias por robo agravado. Alias Payasito Krusty escondía su identidad bajo este casco que utilizaba para robar en los minimarkets del distrito de Ate, donde era conocido y temido no solo por los trabajadores, sino también por el público, como quedó registrado. Y fue justamente cuando robaba la caja de uno de estos conocidos minimarket que los agentes de la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI logró dar con la captura de Rodrigo Latorre Cotrina, de 21 años, integrante de la banda Los Terribles de Ate, y quien por su tatuaje en el rostro de uno de los personajes de Los Simpson se ganó el apelativo de Payasito Krusty. Lo hemos capturado incautándole esa arma, este casco, la motocicleta y dinero que había sustraído momentos antes. Este joven de 21 años era un viejo conocido en los minimarkets de Ate y Santa Anita, lugares donde ingresaba, y con su sola presencia, más de una de sus víctimas no dudaba en entregar sus pertenencias. Para ingresar con un arma, despojar del dinero, previamente los intimidaba y amenazaba a los vendedores y muchas veces sustraía los celulares y dinero de las personas que concurrían a estos minimarkets. ¿Cuántas veces ha entrado a robar? Serán 2 o 3 meses. En ese tiempo. ¿Y qué ha robado ahí? He robado dinero y tragos, 2 tragos. Dice la policía que a su corta edad, Rodrigo Latorre Cotrina ya habría purgado condena en un penal por el delito de robo agravado. Tiene más de 20 robos agravados entre septiembre y octubre. ¿Qué quiere decir? Que cada 2 o 3 días asaltaba una tienda, nuevamente a los días regresaba y lo volvía a asaltar. Alias Payasito Krusty aún se encuentra detenido en la DIRINCRI, donde se investigan otros delitos que habría cometido en estos últimos meses.